Imagínense tener ante ustedes una reliquia cuya importancia histórica podría ser la más importante de nuestra era. Una pieza que probablemente nos revelaría muchas cosas, pero nos preguntaría muchas más. Escondida varias veces y luego redescubierta. Luego cortada en pedazos y dispersada. La cruz de Jesucristo. La preciosa reliquia ha sufrido bastantes cambios y demasiados viajes. Aunque ciertamente es difícil trazar con exactitud el camino que la verdadera cruz de Jesús, que ahora se encuentra dispersa en fragmentos alrededor del mundo, ha seguido desde su descubrimiento por Santa Elena durante una peregrinación a Tierra Santa en el año 326. En el momento de la peregrinación, la iglesia estaba evolucionando rápidamente. Los cristianos, después de un largo periodo de persecución, podían practicar libremente su religión y podían ir en busca de sus veneradas reliquias. Por inspiración divina, Elena se unió a los fieles de Cristo, junto a su hijo, el emperador romano Constantino I, y a la edad de 80 años, partió en busca de la reliquia más buscada. Y yo soy el documentalista. Y esto es ¿Qué pasó con la verdadera cruz de Jesucristo? Primera desaparición. Después de la muerte de Jesús, los judíos, que temían que sus discípulos quisieran recuperar las reliquias, se apresuraron a hacer desaparecer cualquiera de los objetos involucrados en la crucifixión. En el Gólgota, la cruz fue arrojada a un agujero en el suelo, junto con aquellos en los que los dos ladrones fueron crucificados. Al llegar a Tierra Santa 300 años más tarde, la emperatriz acabó encontrando las tres cruces. Pero, ¿cuál de ellas perteneció a Jesús? Para averiguarlo, el obispo de Jerusalén tuvo una idea. Hizo que una mujer enferma, antes incurable, tocara la madera. Y al tocar una de las tres, se curó de inmediato. Elena no tenía ninguna duda. Inmediatamente encontró la cruz de Jesús y ordenó la construcción de una iglesia donde fue descubierta, a la que llamó la Iglesia de la Resurrección. Posteriormente se dirigió a Roma. Según la tradición cristiana, la reliquia estuvo bien conservada hasta el año 614 y fue visitada por una multitud de cristianos. Segunda desaparición. Más tarde, la cruz desapareció en manos de los persas. La reliquia sería su compensación en caso de cualquier negociación con el Imperio Romano de Oriente, los bizantinos. Pero en el año 630, Heraclio, el emperador del Imperio Bizantino, obtuvo una rotunda victoria sobre los persas y devolvió triunfalmente una parte de la cruz a Jerusalén. La otra parte fue dejada en Constantinopla, donde él mismo la colocó en el Calvario.
Este evento es conmemorado por la Iglesia el 14 de septiembre, proclamado como la fiesta del triunfo de la cruz o la exaltación de la Santa Cruz. Tercera desaparición. Sin embargo, unos años más tarde comenzó la conquista árabe y Jerusalén quedó bajo dominio musulmán. Hasta el siglo X, los adoradores de la cruz verdadera continuaron existiendo, sin sufrir mucho daño. Incluso aumentaron en territorios que habían permanecido cristianos, en particular Constantinopla. Cuando surgen las dificultades y los cristianos son perseguidos, la cruz se retira de su lugar y se esconde de nuevo. 90 años después, en 1099, reapareció una vez más gracias a las cruzadas iniciadas por la Iglesia para liberar Tierra Santa. Fue restablecido con honor en la Basílica del Santo Sepulcro. Se convirtió en el símbolo del Reino Cruzado de Jerusalén. Cuarta desaparición. Sin embargo, eso fue solo por el momento, ya que en 1187 la cruz verdadera desapareció una vez más, y esta vez definitivamente, en el campo de batalla de Hattin, junto al lago Tiberio en Galilea. Los cruzados se lo habían llevado con ellos para traer la victoria contra el sultán Saladino. Sin embargo, perdieron la batalla y Jerusalén cayó en manos del sultán. La cruz desapareció sin dejar rastro. La leyenda dice que el Papa Urbano III, al enterarse de la noticia, cayó muerto. Dispersión. En 1203, el fragmento conservado en Constantinopla sufrió los efectos de la Cuarta Cruzada, que partió de la República de Venecia en un intento de recuperar Jerusalén, pero fue desviado a Constantinopla para derrocar al Imperio Bizantino y encontró en su lugar un Imperio Romano de Oriente. Las reliquias de la Capilla Palatina de Faro fueron compartidas entre los venecianos y el nuevo imperio. Sin embargo, esta última, amenazada por todas partes y al borde de la bancarrota, tuvo que vender sus tesoros. San Luis, en 1238, compró dos fragmentos de la cruz, y en 1242 otras reliquias, presuntamente los instrumentos de la pasión, una corona de espinas, una santa lanza y una santa esponja, que había conservado en la Sainte-Capelle, construida para este fin en la Île de la Cité en París. Sin embargo, durante la Revolución Francesa en 1794, los fragmentos de la cruz desaparecieron. Solo quedaron algunos fragmentos y un clavo sagrado, que hoy se conservan en el tesoro de la sacristía de la Catedral de Notre Dame. El Lignum Crucis. Todas las piezas de madera distribuidas o vendidas como reliquias en todo el mundo a lo largo de los siglos, especialmente desde la Edad Media, se han conservado preciosamente en varias iglesias. Según diversos análisis e indagaciones, los supuestos fragmentos verdaderos de la cruz de Jesús solo constituyen en volumen una décima parte de lo que fue la cruz. Todos los demás se determinaron como una fuente cuestionable. Nos referimos a las posibles reliquias como Lignum Crucis, madera de la cruz. El fragmento más grande de la cruz se conserva en Grecia, en el monasterio del Monte Athos. Otros fragmentos se encuentran en Roma, Bruselas, Venecia,
Gante y París. Yo soy el documentalista y esto fue ¿Qué pasó con la verdadera cruz de Jesucristo? Saludos especiales para Cordis Relax, que fue quien me sugirió el tema. Y es sin él, Eduardo Silva, Abel Pablo Coaquira Quispe, Scarlett Flores, Martín Cortés, Axel Pinargote, Cancerbero TFM Tutos y más, Mónica Gramajo, Elter Gerardo Boche Reyes, Vierca Acosta, Ashley Chan, Kevin RG, Fortaleza Free Fire Jaja, Daniel Hima, Raixito PVP, Jefferson Miranda, Juan Carlos Cas, Rubén Mamani, José Manuel Saavedra Gómez, Víctor Bautista, Estefanía Lema, Daniel Toksky, Rosica Bardales Medina, Super Mystery Ruth, Sofía Mili, Hugo Martínez, Roxana Guerrero, Jaime Romero, Berenice Hernández, Lisette Escobedo, Enrique Rodríguez Cano, Yasodara Sarante Díaz, Owen Hernández y Doctor Agón. Gracias y hasta la próxima.